Mucha atención porque hay conmoción en la comunidad musulmana de Birmingham, eso tras un ataque contra un anciano que salía de una mezquita. La policía antiterrorista detuvo a un sospechoso por intento de asesinato. Advertimos, aunque hemos editado estas imágenes, que lo que van a ver puede ser perturbador para nuestra audiencia. La policía antiterrorista se encuentra investigando un horrendo suceso en el que un anciano fue incendiado mientras caminaba hacia su hogar desde una mezquita. Según se anunció, un hombre ha sido detenido bajo sospecha de intento de asesinato. El informe de la policía da cuenta de que la víctima fue abordada por otro sujeto después de salir del lugar de culto en Dudley Road, en Birmingham, esto poco después de las 7 de la noche del pasado lunes. Se cree que la pareja habló probablemente en Britsand Road, en el vecindario de Edgbaston, antes de que la víctima fuera rociada con una sustancia desconocida y su chaqueta se incendiara. La víctima sufrió quemaduras en su rostro, fue llevado al hospital con heridas graves, aunque no se cree que corra peligro su vida. Las imágenes del ataque han sido difundidas en redes sociales mostrando a un hombre con una mochila señalando y empujando a otro antes de prenderle fuego. El concejal Rizwan Jalil, quien también forma parte de la Autoridad de Bomberos de West Midland, expresó su consternación por el ataque. Estoy absolutamente consternado por este vil ataque contra un respetado anciano, quien es un pilar de la comunidad y ha vivido aquí por más de 20 años. El superintendente en jefe Richard North agregó que la investigación continúa con el apoyo de la Policía Antiterrorista de West Midland, la cual cuenta con acceso a capacidades especializadas para ayudar a establecer las circunstancias completas que rodean el incidente. Para tranquilizar a la población, se han asignado oficiales para patrullar el área y se está visitando establecimientos religiosos locales para mantenerlos informados. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el crimen que se presente y ayude con la investigación. Este ataque ha causado gran conmoción en la comunidad. Las imágenes que circulan en redes sociales son las mismas que ustedes acaban de ver. Nosotros, para evitar herir susceptibilidades con la audiencia, hemos evitado enseñarles cuando el sujeto que estaba en ese momento dialogando con un líder musulmán y también de esa comunidad en Birmingham, lo rocea con una sustancia, al parecer un líquido inflamable, y posteriormente le prende fuego. El anciano, obviamente, en el video que está circulando, empieza a gritar y a pedir auxilio. Luego lo llevan a un centro de salud donde le prestan los primeros auxilios y allí es atendido por quemaduras en primer y segundo grado en su rostro. Está todavía recibiendo atención médica y su vida no corre peligro. Las autoridades están pidiendo, y es por eso que han puesto a rodar este video, asistencia a todas las personas que conozcan una relación con este sujeto que al parecer ya fue detenido, para ver si se trata de un ataque donde participaron más sujetos o es simplemente, como se le conoce, un lobo solitario.